Estoy en mi lugar, sí. Buenas tardes, bienvenidos al Colegio Mexiquense. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos la conferencia magistral, la arqueología de la Cuenca de México, que nos impartirá el doctor Jeffrey Parsons. El Seminario de Historia Mexicana e Historia del Estado de México ha mantenido una preocupación por los temas relativos a la historia indígena de nuestra entidad y del centro de México. Y en este ámbito, los trabajos del doctor Parsons son fundamentales para entender la historia prehispánica y también cómo se han desenvuelto las sociedades indígenas, incluso en tiempos muy recientes. Gracias a enfoques como la etnoarqueología, en las que el doctor es uno de los pioneros. Pues para dar la bienvenida al doctor, le cedo la palabra al doctor José Alejandro Vargas Castro, presidente del Colegio Mexiquense. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la gentil presencia de todos ustedes a esta conferencia magistral. Y de manera muy especial quiero dar la bienvenida al doctor Jeffrey Parsons, profesor emérito de la Universidad de Michigan. Doctor, sea usted bienvenido al Colegio Mexiquense. Es un honor tenerlo con nosotros. La conferencia que vamos a escuchar el día de hoy sobre la arqueología de la Cuenca de México, sin lugar a dudas, será sumamente ilustrativa y estoy seguro que, además de interesante, también será amena y provocativa. Yo quiero señalar que esta actividad, la realización, la organización de esta conferencia, se inscribe precisamente dentro de los objetivos fundamentales del Colegio Mexiquense, que son ir ampliando progresivamente las fronteras del conocimiento, ir intercambiando los avances que se tienen en materia de investigación y, en este sentido, pues contribuir al desarrollo de las ciencias sociales y de las humanidades. En este sentido, bueno, quiero hacer un reconocimiento especial al esfuerzo que realizan los integrantes de este seminario de Historia Mexicana y del Estado de México, porque de esta manera se contribuye a avanzar no solamente en el conocimiento de sus propias líneas de investigación, sino también a difundir los resultados que de ellas se tienen y, sobre todo, estrechar vínculos interinstitucionales y aprovechar la estancia de personalidades destacadas como es el doctor Jeffrey Parsons. En este sentido, pues es un gusto para el Colegio Mexiquense contar con la presencia de todos ustedes y reitero de nueva cuenta el beneplácito que nos genera contar con la presencia del doctor Jeffrey Parsons. Y pues sin más preámbulo, quiero pedir a todos ustedes que aprovechen esta conferencia, que tengamos en cuenta la gran experiencia y el conocimiento que vertirá sobre nosotros el doctor Jeffrey Parsons, que nos ayudará a conocer más sobre el patrón de los asentamientos humanos prehispánicos en el Valle de México. Y sin lugar a dudas, esto contribuirá a mejorar el conocimiento que tengamos sobre nuestro territorio y sobre nuestra historia. Y bueno, pues sin más preámbulo, de nueva cuenta, sean todos ustedes bienvenidos. Cedemos la palabra al doctor Javier Nogués, quien leerá una síntesis curricular de nuestro conferenciante. Bueno, como en nuestras conferencias regulares que organizamos a principio de año, me da mucho gusto que estemos llenos de juventud, de los futuros antropólogos, arqueólogos, historiadores, etnohistoriadores, que de alguna manera, pues nosotros estamos intentando darles mayor información de la mejor calidad posible. Así que, pues, con mucho gusto les damos la bienvenida al Colegio Mexiquense. El doctor Jeffrey R. Parsons es profesor emérito y curador emérito del Museo de Antropología de la Universidad de Michigan. Sus líneas de investigación son la prehistoria de Mesoamérica y los Andes, la evolución de las sociedades preindustriales y el estudio de la etnografía asociada a la arqueología. De su larga experiencia en trabajo de campo de más de 50 años,
se puede destacar que fue director del proyecto Patrones de Asentamiento en el Valle de México, regiones de Texcoco, Ixtapalapa, Chalco, Xochimilco y Zumpango. Ha obtenido el premios profesionales, entre los que destacan el Alfred B. Kidder Award de la Asociación Mexicana de Antropología en 1998. En 2002, la Universidad de Michigan le otorgó el premio al mérito distinguido en la facultad por sus contribuciones en la erudición, en la docencia, tutorías y servicio y servicios a la Universidad de Michigan. Y esto tiene su corolario ya finalmente en octubre de 2002. De sus muy numerosas publicaciones podemos mencionar Patrones de Asentamiento Prehispánicos en la Región de Texcoco, México, Museo Nacional de Agricultura, Universidad Autónoma de Chapingo, 1971, The Last Salt Makers of Nexquipayac, México, An Archaeological Ethnography, 2001, The Last Pescadores of Chimalhuacan, Chimalhuacán, México, An Archaeological Ethnography, 2006, y El Desarrollo Cultural Prehispánico de la Cuenca de México, que orgullosamente se encuentra publicado en nuestra Historia General Ilustrada del Estado de México, en el volumen 1, Geografía y Arqueología, en el año de 2011. Pues con gran gusto le cedemos la palabra al doctor Parsons para que nos hable de su conferencia, o que nos dé la información de su conferencia magistral, La Arqueología en la Cuenca de México. ¿Qué cree que voy a hacer? Voy a cambiar lugar y a ver si podemos bajar las luces para la presentación. Ya está funcionando, ¿verdad? Ya. Bueno, a ver con la ayuda técnica de ese computador. Ah, ya está. Bueno, me da mucho placer otra vez en Toluca. Aunque no conozco muy bien Toluca, estuve pensando hoy en conversaciones con Raimundo que ya este es el aniversario 50 de mi primera visita a la ciudad de Toluca. Visité en 62 de joven estudiante, trabajando con William Sanders en el Valle de Teotihuacán. Visité para ver el sitio de Calixtlahuaca, que en aquel tiempo era bastante lejos de la ciudad. Entonces, en los próximos años, durante las décadas, he pasado varias veces por Toluca y me da mucho placer estar otra vez. Bueno, en el próximo hora más o menos, un poco menos, voy a hablar de la arqueología del Valle de México, de la Cuenca de México, o a veces, como dicen, la Cuenca del Valle de México. Voy a presentar una visión regional. Yo siempre he trabajado a nivel regional en mis investigaciones. Y esta charla sirve como un poco de introducción a las presentaciones que hago en los días que vienen, los próximos días de esta semana, en tópicos más especializados. Bueno, a ver si entiendo cómo usar ese. La Cuenca de México, que es la parte oriental del Estado de México en términos de la política geográfica actual, en tiempos prehispánicos fue el centro de varias civilizaciones urbanizadas, empezando quizás a fines del formativo con Cuicuilco, un sitio todavía bastante desconocido, pero también había otros en el clásico como Teotihuacán, el centro urbano quizás más grande de Mesoamérica prehispánica. Y siguiendo
en la, el epiclásico por varios centros, no tan grandes como Teotihuacán, pero grandes, bueno, grandecitos a lo menos, como Portezuelo y muchos otros. Y en el posclásico temprano, en las orillas de la cuenca, en Tula, Cholula y en ciertos otros lugares, había otros centros muy importantes. Y por supuesto, en el posclásico tardío, Tenochtitlán, la Triple Alianza y otros centros grandes, todos se encontraron en la Cuenca de México. Entonces, esa zona fue el centro del desarrollo de varias civilizaciones, de varios centros urbanos. Y todavía, con la Ciudad de México, es una de las ciudades más grandes del mundo, se encuentra ahí. Bueno, entonces, era una zona obvio para enfocar de las investigaciones arqueológicas. Bueno, aquí, como ustedes saben, la Cuenca de México se encuentra en el extremo sur del, como dicen, el altiplano mexicano, inmediatamente en el oriente del Estado de México. Durante los años 60, principios de 70, habían varios reconocimientos regionales. Aquí se ve los bordes de las zonas recorridos en estos años, de Zumpango en el norte, Teotihuacán, Texcoco, Iztapalapa, Chalco, Xochimilco y la zona de Cuautitlán y Temazcalapa. Obviamente, esa parte de la cuenca, aún en los años 60, fue tapado completamente por la Ciudad de México, aunque había una ciudad mucho más chiquito que ahorita, pero bastante grande. Entonces, nunca pudimos observar en forma sistemática esa parte de la cuenca. Entonces, voy mejor sin luz, ya. Y aquí al otro lado, es la misma zona donde se puede apreciar un poco mejor quizás la topografía, la presencia de la laguna, Texcoco, Xochimilco, Chalco, Cuautitlán, Zumpango, etc. Con las sierras rodeando especialmente en esa parte. Muy bien. Entonces, voy a hacer dos o tres cosas diferentes, si hay tiempo en esta hora. Voy a presentar unas visiones de la arqueología, de superficie, que era como era en los años de 60, 70, cuando hicimos las investigaciones. Entonces, voy a presentar algunas de las conclusiones que tenemos en base de estos datos regionales. Voy a presentar después una serie de preguntas, problemas, que todavía no tenemos respuestas, todavía necesitamos más informaciones, y voy a terminar con unas sugerencias de estudios etnográficos que podemos hacer para ayudar en proveer, y en ciertos casos que ya hemos usado, para proveer ciertas respuestas a las preguntas arqueológicas. Bueno, en los años 60 había mucho ambiente de ese tipo en la Cuenca de México. Mucho terreno todavía no urbanizado, terreno abierto. Y esta foto fue sacada por mi esposa. Y en proceso, en el mero proceso de hacer el reconocimiento. Ese muchacho
está caminando con Arofoto, observando la superficie. Esa es una manera de conocer el trabajo de campo. No estamos hablando de un tipo de observación de superficie con la ayuda de Arofoto de escala 1 a 5,000, suficientemente grande para escribir los detalles. Entonces andábamos en una manera sistemática durante 8 o 10 temporadas por toda la cuenca, a lo menos toda la cuenca que, donde el terreno fue visible. Voy a caminar un poco por los diferentes ambientes, como eran en los años 60-70. Ese es el centro del lago de Texcoco. Esta foto actualmente viene del año 2003, no es tan viejo. Pero obviamente el centro del lago de Texcoco, o ex lago, está un poco al norte del aeropuerto mismo, el aeropuerto actual. No tiene agua, no tiene nada de su aspecto original, obviamente. Voy a hablar mucho más en los días que entran sobre esta zona. Este, en las llanuras, en las orillas del lago, habían terrenos de este tipo. Bastante plano, suave, profundo suelo, un uso de terreno muy intensivo en términos de agricultura y en muchos casos de asentamiento actual. Subiendo un poco, había un pie de monte que subió hasta la sierra. En esta foto, la sierra está escondida en las nubes. Pero una zona bastante rica para la agricultura, con muchos pequeños ríos o riachuelos, algunos manantiales, fuentes de agua. Y en unas partes, especialmente un poco alto, en esta zona, habían zonas, a lo menos en ese tiempo, zonas muy erosionadas. Como se ve aquí, es el pie de monte encima de Texcoco. No sé si ustedes se pueden ver, pero cada mancha verde que se ve es un tlatel antigua con sus muros. Sus muros y pisos actuaban como terrazas para prevenir la erosión extremo. Entonces, caminando por ese terreno, era muy fácil contar los tlateles y observar su cronología en base de los tepetlates de superficie. Ahora, todo este paisaje está transformado, empezando fines de 70 en adelante, con los bulldozers que hicieron grandes terrazas de conservación de terreno, muy bueno para el terreno, muy malo para la arqueología. Y, como saben, la cuenca en ciertas partes está rodeado por cadenas de sierras, incluyendo el famoso Popocatépetl y Iztaccíhuatl. Y esta foto es de hace 40 años, cuando subimos por primera vez y por la última vez, en mi caso, a la cima del Popo. Entonces, tenemos del lago o ex lago hasta las sierras altas en los bordes de la cuenca, tenemos una serie de ambientes físicos muy diferentes y muy diferente en su ocupación prehispánica también. Bueno, voy a presentar en los próximos imágenes unos ejemplos de la arqueología de la superficie de la cuenca como observamos en los años cuando hicimos los reconocimientos. Teotihuacán, obviamente, es un caso muy especial. No hay otro sitio en la cuenca como Teotihuacán
casi ni en Mesoamérica entero. Yo nunca trabajé en Teotihuacán misma, nunca trabajé en la zona urbana, siempre en la zona afuera. Pero Teotihuacán, como todo el mundo sabe, tiene muchas pirámides grandotes. Las pirámides más grandes, o casi las más grandes del Nuevo Mundo, y una gran extensión de ocupación urbana. No voy a decir mucho más de Teotihuacán. Es muy conocido y sigue el trabajo. También hay muchos montículos y zonas urbanas de otros sitios en la cuenca. Aquí es, por ejemplo, el pirámide o el montículo más grande de Portezuelo, un sitio epiclásico ocupado en su mayoría, no totalmente, pero en su mayoría después de la caída de Teotihuacán. Este sitio todavía se conserva en parte. Se encuentra al sur de Texcoco, en el lado oriental de la cuenca. Este es el mismo pirámide y se ve muy claro en un corte, una superficie, un piso, probablemente de una plaza encima, o digo, muy cerca de del pirámide, una plaza estucado. Es un estuco de buena calidad, nunca he visto mejor. A veces se encuentran muchos otros pirámides, o montículos, mejor dicho, de tamaño más modesto en otras partes de la cuenca. Aquí estamos cerca de Zumpango, en el norte, y en este caso y en otros, tiene la ventaja de tener cortes, en este caso hecho por un camino actual. Y se puede aprovechar de esos cortes para entender un poco de la construcción del montículo. En este caso pudimos observar muros de piedra, relleno de piedra y tierra adentro. O sea, toda una serie de información sobre la construcción del montículo. Había otros montículos mucho más chicos, como este. Esa gente se encuentra, se ve, está encima de un pequeño montículo, probablemente una ocupación doméstica del formativo tardío. En la llanura cerca de Chalco. Y este cerro atrás es Tlapacoya, otro sitio muy conocido. Otro pequeño montículo aquí, con mucha ocupación en la superficie alrededor del montículo, muchos tepalcates, mucha piedra, mucho lítico. Es realmente una bastante información en la superficie, y se puede ver, estamos hablando, se puede ver aquí el tepetate, que es el subsuelo, abajo del terreno. Estamos hablando de depósitos muy cortas, muy poco, ¿no? A menos de 20 centímetros de suelo aquí, un poco más en el montículo. Para mencionar, aquí arriba, en este cerro, aunque no tengo foto en esta colección, es un sitio epiclásico muy grande, se llama Cerro de la Mesa Grande o Cerro Ahumada, cerca de Zumpango, un sitio epiclásico muy grande, que todavía está bien conservado en este lugar un poco difícil de llegar arriba. En ciertos lugares, poco aislado de la agricultura actual, se encuentran restos de arquitectura formativa. Aquí estamos con un montículo
con una plaza, otros montículos en los otros orillas, del formativo terminal, fase Patachique, o como quizás 200 años antes de Cristo. Una plaza, complejo de templos en los alrededores de la plaza, encima de un pequeño cerro, casi intacto, ¿no? De más de 2000 años. Aquí estamos en el mero lago de Texcoco, en el año 69. Como voy a mencionar después, no hicimos mucho caso al lago de Texcoco en aquellos años. Fue un gran error, pero no hicimos casi nada. Pero de vez en cuando pasábamos por la cuenca observando pequeños lugares como este, con piedras, con tepalcates, con líticos. Voy a decir un poco más después de este tipo de sitio. Es lindo foto. Estábamos caminando por la casualidad, ¿no? Un día y encontramos ese. Había también terrazas. Estas son las terrazas antiguas de Texcocingo, atrás de Texcoco. Un lugar bastante conocido y en cierta parte está bien conservado, la parte arriba. Pero aquí estamos tratando de terrazas mucho más sutiles. Se ve aquí una terraza del formativo terminal, probablemente terraza residencial, no de cultivación, porque estamos en el medio de mucha ocupación de formativo terminal. Nunca fue excavado ese. Y en la zona bien erosionada que mencioné antes, este es un ejemplo aquí de uno de los manchas verdes en esta zona muy erosionada. Es una cuartel, una casa o una serie de casas del posclásico tardío, y observando más cerca se ve toda una excavación sin control vertical, excavación por la erosión, con miles de tepalcates, de líticos, de manos metates, de todo un complejo doméstico, ¿no? Y había cientos de estos cráteres en las zonas erosionadas atrás de Texcoco y en otras partes también. Y por eso pudimos aprender mucho, ¿no? De su función y de su carácter. Pero la mayoría de los sitios que encontrábamos consistía en puros tepalcates, líticos, piedras, en una forma casi llano, casi plano, en zonas como este, muy intensivamente cultivada en los últimos siglos. Aquí se ve un grupo de estudiantes haciendo colección de tepalcates de superficie. Y en este caso, acercando más al terreno, se ve así: tepalcates, aunque no se ve muy bien, líticos, pedazos de obsidiana, de otros tipos de líticos, de restos de piedras, a veces con manos metates. Y su distribución es así. Aquí estamos con 500 metros. Entonces estamos, todo ese marca la distribución de ese tipo de tepalcate y otros restos que vimos en el foto. Entonces un sitio que mide como 70 hectáreas, la mayor parte epiclásico, en una zona ya casi llano, sin elevación notable, sin montículo, en suelo profundo, todavía sin excavación, y en este caso es un sitio que todavía existe. Estoy tratando de animar
otros para hacer excavaciones aquí y seguramente van a encontrar lindas cosas porque en sitios con suelo profundo se conserve muy bien, mucho mejor que en sitios con poco suelo como vimos antes. Y en este sitio hay lugares como estas, marcados un poco más oscuro, de ocupaciones más tempranas, de clásico y formativo. Y lo interesante es que esa forma de ocupación está a lo largo del antiguo río que bajó desde Amecameca hasta el lago de Chalco, antes de la canalización del posclásico y de la colonia. Entonces, es por medio de esta ocupación se puede apreciar mucho mejor la geología, el paisaje geológico, geomorfológico de esa época. Entonces, en terrenos más altos, arriba de las llanos, hay lítico, tepalcate, piedra. Ese es el 80%, quizás 90% de los sitios que encontrábamos consiste en ese tipo de resto, que no, obviamente no es muy espectacular, no llama la atención de muchos. A veces, en pocos lugares, hay cantidades increíbles de tepalcates. Aquí estamos en el lado del pueblo actual cerca de Zumpango, me escapa el nombre, Tultitlán se llama, cerca de Melchor Ocampo, en esa zona. En una parte de ese sitio que está en la orilla del lago de Zumpango, un lago un poco salado, en el posclásico temprano como este, habían cantidades, pero cantidades de tepalcates en la superficie. Y en otros lugares como este, un compañero está en este sitio, también en la orilla del lago de, en este caso, el lago de Xaltocan, con mucha cerámica de un tipo muy especial, bastante conocido, del posclásico tardío, un tipo de cerámica de impresión textil. Y seguimos pensando que tenía que ver con la producción de sal, aunque todavía no entendemos exactamente qué función tenía, pero estamos pensando, aquí es una vasija casi completa de esa cerámica, que tenía que ver no con la producción de sal, sino de la distribución y la redistribución de sal en paquetes de volumen conocido en los mercados del posclásico, Tenochtitlán, etc. Porque se encuentra en cantidades fuertes en las orillas de la laguna salada y afuera, arriba, en zonas muy afuera del lago, se encuentran también la cerámica, pero en cantidades muy reducidas. O sea, estamos observando las dos zonas de producción de sal y de la consumción de sal en los lugares donde se consumían. Lo que todavía no entendemos es cómo llegaron de las zonas de producción a las zonas de consumción. También existen, aunque no son muchos, este tipo de sitio o este resto arqueológico, en este caso una gran piedra cerca de Amecameca, engravado en forma de los códices, ¿no? Es casi como un códice, en este caso en piedra. Y aquí está un grupo de estudiantes de la ENA en los años 80
observando, y el profesor Eduardo Corona, Eduardo el joven, o más joven, obviamente, recordando algunos de los restos. Noel Morelos escribió o publicó en los anales del Instituto de Investigaciones Antropológicas de UMAN, de UNAM, un artículo más detallado de este lugar. También existen cortes grandes. Este fue un corte asociado con la producción de leche en una granja cerca de Chalco. En este pozo estaba antes depositado el estiércol de las vacas. Con la buena suerte llegamos después y tuvimos magníficos cortes como este. Este es en la orilla del centro urbano de Chalco, un lugar donde trabajó Mary Hodge en los años 90. En sus investigaciones empezó Hodge a trabajar en este pozo para amplificar con excavaciones hacia el centro del pueblo. En este pozo se observó cantidades en las orillas, en las paredes del pozo. Ustedes se pueden ver líticos de obsidiana, mucho tepalcate, todo el complejo. Bueno, aquí estamos cerca de Chalco. Hay un sitio, no me acuerdo su número, pero el sitio más grande del formativo medio se encuentra en esta parte y sigue hasta la llanura por abajo un poco. Aquí estamos pozos de fabricantes de ladrillos. Estamos en los años 90, o no, a fines de 80 aquí. Estos pozos nos dieron ventanas a la ocupación del formativo medio, como estas estudiantes están observando un lentes que más o menos es así, lleno de tepalcates de formativo medio. Y los obreros de los fabricantes, de las fábricas de ladrillos, no les gustan mezclar con su arcilla los tepalcates, y por eso echaron los tepalcates. Entonces aquí es un montón de tepalcates del formativo medio, estamos hablando de 2.600 años de edad más o menos, o más, en estado perfecto. No es exactamente de la superficie, pero está visible en la superficie actual. La señorita está recogiendo unas muestras de figurillas casi intactos de esta época. Entonces, tenemos ventanas, ¿no? Gracias a las actividades modernas, hay ventanas que en muchos casos no tenemos en otras partes, en que podemos ver mucho mejor que existía abajo de la superficie. Aquí es el sitio, un sitio de formativo temprano que encontrábamos en los reconocimientos de 72, arriba de Amecameca, a altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Paul Tolstoy, el año después, tenía mucho interés en esa época, y excavó, como se ve, no muy profundo, había mucho resto de esta cerámica en este lugar, y publicó varios artículos sobre este. No hay mucha ocupación conocida del formativo temprano, pero cuando existe, está más o menos accesible. Aquí es una excavación en sitio de formativo medio de Maricarmen Serra, cerca de Temamatla,
al suroeste de Chalco, de poco profundidad, una construcción pública de esa época. Es publicado en su libro sobre Temamantla. Entonces, perdón. Aquí es el sitio, o era el sitio de Xico. Estamos en el cerro de Xico, no sé si ustedes conocen, está inmediatamente al oeste de Chalco, en el sureste de la cuenca. Desde la orilla del cerro hasta como esa parte, hay un gran montículo artificial. En el año 81, en proceso de una investigación de las chinampas antiguas que hicimos, hicimos unos pocos pozos de prueba en esta plataforma artificial, donde se ve con la flecha. Encontramos lindo estratigrafía. Por ejemplo, se ve desde superficie actual hasta más o menos de un poco menos de 3 metros, una serie de pisos, de niveles. Ese, por ejemplo, es gran bloques de adobe, más arriba y más abajo son niveles de piedras, y muchos pisos que ya no se ve mucho en esta foto. Una estratigrafía magnífica de esta plataforma. Otro montículo cerca de Xico, del postclásico medio, producía una estratigrafía. La superficie está más o menos aquí, en como 4 metros, un poco más abajo del foto. Hay una serie de episodios de rellenos, de depósitos de basura, de depósitos de construcción de plataforma, toda una serie muy bien conservada. Nunca he visto mejor estratigrafía que en esas dos imágenes. Estoy trabajando en este momento con la monografía final de esas investigaciones, a pesar de los casi 30 años en que ha pasado. Mejor tarde que nunca, como digo. Aquí es un dibujo de la estratigrafía de la última imagen, con varios episodios que he mencionado. Muy lindo. Entonces, por eso estoy convencido que estos sitios en la parte baja, con suelo profundo, que todavía sobreviven, van a producir magníficos datos arqueológicos. Bueno, entonces, con todos estos datos, desde Zumpango y Temascalapa hasta Chalco, Ameca, Xochimilco, hemos producido mapas regionales de asentamiento prehispánico. Esos mapas ya están publicados. Formativo temprano. Este sitio vimos en una imagen. Hay muy pocos. Un problema que tenemos es cómo fue la transición entre el precerámico o el arcaico y principios de formativo. Todavía no tenemos visión a nivel regional del arcaico, del precerámico. Tenemos solamente uno que otro sitio. La mayoría están en las orillas del lago, con los mamutes, etc. La única excavación grande que conozco está en Tlapacoya, aquí. Bueno, entonces, formativo temprano. Formativo medio, obviamente, mucho más sitios, mucho más manchas negritos en las mapas. Aquí se ve la topografía. Siempre estoy presentando datos
que vienen de los lugares reconocidos. No tengo nada que decir sobre las zonas no recorridos. Obviamente habían abajo de la Ciudad de México otros centros, otros sitios formativos clásicos, etcétera, pero no aparecen en estos mapas. Formativo tardío. Tenemos manchas negras por todas partes, pero siempre como antes, como en el medio y en el temprano, con una concentración en el sur, centro y sur, con muy poco en el norte, lejano norte. Como saben, esa zona en el sur es más húmeda, tiene más lluvia, más precipitación y tiene más manantiales, fuentes de agua permanentes que vienen de los glaciares o de los, de los nieves de las altas montañas de Popo, Iztaccíhuatl, etc. Una zona mucho más húmeda, con mucho más agua que en el norte. Formativo terminal, fase Paltachique, como 200 años de antes de nuestra era. Aunque no se ve muy bien, Teotihuacán empezó a crecer mucho en esa época. Cuicuilco, probablemente aún más grande que Teotihuacán, está aquí más o menos. Debajo, ahora, debajo de la lava del Pedregal y en los últimos en el último medio siglo, debajo de la zona urbana actual. En la próxima parte de la del formativo terminal, fase Zacuale, algo pasó que todavía no entendemos bien, pero 500 años después, como 400 años después de Cristo, había el gran centro de Teotihuacán. Cuicuilco ya no existía, en parte por la erupción del volcán Xicle, con la destrucción totalmente del sitio mismo y sus alrededores. Teotihuacán, muy grande, pero con muchos otros sitios. Y aunque el único sitio grande, a lo menos en la zona recorrido, era Teotihuacán, todos esos otros manchas negritos son chiquitos. No son grandes. Posiblemente en Azcapotzalco, afuera de la zona de reconocido, había otro centro no tan grande como Teotihuacán, pero quizás más grande que los otros. Todavía no entendemos mucho de eso. Después de la caída de Teotihuacán, había muchos nuevos centros. Teotihuacán mismo siguió en forma más chico, Portezuelo, Cerro de la Estrella, Xico, Tenayuca, Cerro de la Mesa Grande, acá cerca de Zumpango, y también hay otro no marcado en esa zona. Otros sitios no tan grandes como el Teotihuacán, por supuesto, pero en el caso de Portezuelo, quizás el más grande que estos. Ese quizás tenía 400 hectáreas de tamaño y 10 hasta 20 mil habitantes. Bueno, el posclásico temprano, en el apogeo de Tula. Tula está más o menos aquí, fuera de la cuenca un poco y afuera de la zona de nuestro reconocimiento. Muchos sitios, no muchos grandes, no muchos sitios grandes, pero acercando esa parte, acercando la zona del Mero Tula,
Hay, en especialmente en Tultitlán, a ver dónde está Tultitlán, más o menos como aquí. Había en varios sitios bastante grandes también. De este sitio, por ejemplo, de aquí viene esa concentración de tepalcates muy pesadas que vimos en una de las imágenes. Y en el postclásico medio, en una época antes del Triple Alianza, después de la caída de Tula, una época todavía arqueológicamente no muy conocida, con la excepción de Jaldokan, donde trabajó Bumfield y su grupo en los últimos años. Tenemos bastante información ahorita sobre Jaldokan, pero muy poco del otro parte. Está empezando un proyecto en Portezuelo, que está más o menos aquí, que quizás va a producir algo. Y el posclásico tardío, la época del Triple Alianza, una ocupación que a nivel demográfico lo más grande hasta el siglo XIX en esta zona. Un total quizás de más de 1 millón de habitantes en la cuenca. Tenochtitlán está más o menos aquí, Texcoco está por aquí. Hay varios otros centros que ya conocemos con la ayuda de los códices y otras fuentes etnohistóricos. Bueno, así tenemos estos mapas. Tenemos interpretaciones, sobre todo publicadas en la obra de 79 de Sanders, Yeo y Santley, Ecological Processes in the Evolution of a Civilization, o algo así. Entonces, ese libro consistía en su mayor parte de una serie de hipótesis y interpretaciones basado en su mayor parte en las mapas, en las distribuciones, según las mapas que vimos, de los asentamientos. Con la ayuda, por supuesto, de varios otros fuentes de información arqueológica, etnohistórica, etc. Tenemos excavaciones más recientes en estos sitios: Teotihuacán, Jaltocan, Otumba, Temamatla, la zona de las Chinampas, Cuicuilco, Azcapotzalco, Xico, etc., hecho por varios investigadores, mexicanos, norteamericanos y otros. Bueno, todavía tenemos preguntas. Hemos aprendido mucho, pero tenemos mucho para aprender. No hay ningún argumento. Y aquí, en el próximo slide, hay varias preguntas que todavía tenemos. He mencionado, por ejemplo, la transición entre el arcaico y el formativo temprano. ¿Tenemos una visión del formativo temprano? ¿Tenemos poca visión del precerámico a nivel regional? ¿Qué producía ese cambio de un mundo basado en la preagricultura hasta una época en que empezamos a tener pueblos permanentes usando cerámica, pasando en la agricultura? No tenemos tiempo de mencionar todo eso, pero hay muchas preguntas que todavía quedan, muchos problemas. Y mi punto hoy y en los próximos días es presentar alguna manera de conseguir algunas respuestas a algunas de las preguntas que tenemos por el medio de la etnografía, o sea, de la etnoarqueología. La etnoarqueología es una de los varios
posibilidades de conseguir respuestas a las preguntas que tenemos. No es el único, pero en la Cuenca de México, en México Central, en el Estado de México, en Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, que he olvidado, Querétaro, tenemos todavía, aunque cada día menos, una cultura tradicional con vinculaciones, fuertes vinculaciones con el pasado. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos por el tiempo? Voy a presentar rápido unas imágenes estudios o medio estudios etnográficos, etnohistóricos, un poco histórico, para un tipo de introducción a las charlas que voy a presentar en los próximos días acá en las conferencias. Los fotos antiguos son muy importantes. Aquí es una foto de la zona de las Chinampas de San Gregorio Atlapulco, más o menos 1900. Se ve, ¿no?, un mundo muy diferente que hoy, mucho más cerca al siglo XVI que el siglo XXI. Foto aérea vertical de Xochimilco del año 41, Chinampas vivas, con sus canales. Fotos, en este caso, de 1916, del transporte de productos de las zonas de las Chinampas a los mercados de México, los mercados urbanos. Y el transporte por agua siguió hasta más o menos principios de los años 30. Todavía, como sabemos, existen Chinampas. San Gregorio Atlapulco tenía la oportunidad de observar. Teresa Rojas quizás ha hablado con algunos de su trabajo aquí mismo. Un tipo de cultivación muy intensiva, muy productiva. Las fotos aéreas, en este caso también de 41, se ve Chinampas vivas, Chinampas muertas. Son Chinampas muertas, que en esta foto se ve más o menos. En esta foto se ve aquí, en este otro foto se ve cómo están. Pedro Armillas, aquí es Pedro. Tom Charlton, los dos ya fallecidos. Fuimos juntos una vez en el año 67 para sacar fotos. Pedro, que en ese tiempo fue trabajando en esa zona, y Tom y yo, como jovencitos, nos acompañó para mostrarlos. Y es una foto algo ya histórico. Chinampas ya escondidos por depósitos, en este caso producido por el viento, y los chinampas se ve en las zanjas actuales. Otra zanja, otra vista de chinampas. Esa es la ocupación de la laguna de Chalco Xochimilco, con cientos de tlateles. En este caso, en esta foto, son de la época tardío, postclásico tardío. Pero se ve, ¿no? En una zona, mucha ocupación dedicada a la ocupación a la producción de chinampas, y con la ayuda de las fotos y de la información etnográfica, podemos entender qué hicieron. Caray. ¿Qué producía y cómo vivía esa gente en los tlateles? Hasta muy recién era muy común ese tipo de agricultura. Maíz y otras plantas anuales plantado, sembrado juntos con líneas de maguey.
El maguey produce, en el caso de maguey silvestre, produce una gran quiote con sus semillas. Pero si corta antes de que sale el quiote, si se corta, produce mucho savia. De las savias hace pulque, el agua miel y también muchos otros usos, azúcar. Así es toda una serie de fotos que tienen que ver con la producción de la savia y de otros productos del maguey. Un aparato actual de fierro y los rasgadores prehispánicos de obsidiana. Voy a hablar mucho más en detalle sobre el maguey en mañana o pasado mañana. También produce fibra, ishle, que era muy importante en la época prehispánica, en esta zona fría donde no había algodón, tampoco había ovejas, no había nada de ese. Entonces el textil, los textiles de Ishle fue muy importante. Y así es un tipo de herramienta de basalto pulido, muy común, y seguramente tenía que ver, como se ve en este foto experimento, con la producción del Ishle. También la zona acuática, que completamente o casi completamente desaparecido en este mapa de la parte oriental del lago de Texcoco. Ese mapa mediados del siglo XVI, no es prehispánica, pero muy, muy temprano en la colonia. Hay toda una serie de actividades adentro de la laguna, cazando patos, pescando, otras cosas no tan obvias. Ese mundo acuático era completamente olvidado por nosotros. Tenemos en este caso la mapa del posclásico tardío, como casi con ningún mancha negrito acá. Pero, como voy a decir, realmente está lleno de cosas. Y con esas fotos de los años 30 que encontré acá en México y en Estocolmo, en Suecia, en la familia de pescadores del año 92 del siglo pasado, que todavía seguía trabajando como sus abuelos en la misma zona, recogiendo en este caso insectos acuáticos comestibles por seres humanos. Poco feo, pero comestible. Y los abuelos y bisabuelos de esa gente están trabajando en la misma zona en escala mucho más intensiva, mucho más grande, recogiendo los varios recursos, incluyendo patos y otros pájaros acuáticos. Y este sitio, seguramente, que encontrábamos hace años en el lago, tenía que ver seguramente con algunas de estas actividades. En este tipo de terreno, donde en el 2003, junto con Luis Moret del Museo de Agricultura en Chapingo, hicimos un recorrido sistemático de unos 22 kilómetros cuadrados. Y así encontrábamos en un lugar sin sombra varios cosas. Cada punto negro es una concentración de artefactos, como cerámicas, líticos, obsidiana. Tepalcate seguramente usaba para pesar un red para pescar. Y tuvimos la buena suerte de encontrar los restos casi intactos de un altar, de un pequeño templo dedicado probablemente a un dios de la laguna o del agua. Su aspecto físico en superficie
de unos 10 centímetros por abajo, magnífico escultura, muchos incensarios, una colección tremenda, ese digno de museo, de hecho está en el museo de Chapingo en este momento, con muchos otros artefactos de esos tipos y con unos datos de gente de vida acuática en otras zonas, en este caso de Irak, de los Marsh Arabs, en los años 50 y antes, vivía así en los Uru de Bolivia, vivía así. Entonces, bueno, entonces voy a terminar rápidamente. Obviamente, como ustedes saben, estamos viviendo, y durante los últimos 30, 40 años, estamos viviendo en una época de desarrollo tremendo, de urbanismo, de la agricultura comercial, de la destrucción del ambiente físico y de la desapariencia de modos de vida tradicional. Entonces, aquí, por ejemplo, una pintura de José Velasco, fines del siglo XIX, la misma vista hoy, se ve así, casi igual, ¿no? Aquí son, se ve, los únicos puntos son los altos cerros, se ve los mismos cerros, estos también se ven en los dos, pero obviamente tenemos que enfrentar ese, ¿no? Entonces, voy a dejarles con unas imágenes algo deprimidos, pero seguramente hay una manera de hacer una estrategia de conservación y de investigación que por la vía de ese podemos quizás de salvar algo del pasado. Y ustedes, los jóvenes, es su tarea, ¿no? Ya pasó mi tiempo, pero ustedes ya están entrando en su propio tiempo y ustedes seguramente van a encontrar una solución. Destrucción de varios tipos, tremendo destrucción, no solamente de la mancha urbana, sino de la comercialización de la agricultura, la conservación de terrenos, la destrucción por bulldozers y otra máquina pesada del terreno. Ese es un bosque de que existía en la zona, que ya existe en la zona de Tepetlostoc, cerca de Texcoco, donde en 67 encontrábamos cientos de tlateles con el tipo de resto que vimos. Ahora no se ve ninguno de estos. Todo totalmente tapado por los grandes terrazas hechos con bulldozers y un bosque. Los grandes canteras, producción de gravas y de otras materiales primas para la construcción moderna, en este caso atrás de Texcoco, pero hay mucho, mucho más. Mucha excavación a profundo y también en escala pequeña. Aquí está una pequeña cantera, un señor trabajando solo, buscando piedra para vender a las compañías de construcción. Y cada semana, de vez en cuando, viene un camión para comprar su producto, que es producto de jico viejo, que está en la plataforma inmediatamente por abajo. La mancha urbana, bien conocida, la subida de las aguas negras cerca de Jico, la acumulación de basurales. Aquí es un pequeño basural, hay muchos más grandes. Y la nivelación de terrenos para la agricultura comercial. Aquí es una visión tan triste para mí. Ese gran montículo de 6 metros de altura en parte,
y hasta 10 metros de ancha. Está hecho completamente de tepelcates de impresión textil. Hecho por bulldozer para nivelar este terreno para la producción no de casas, sino de alfalfa, para alimentar a las vacas de producción de leche a alto nivel para la gran Ciudad de México. Entonces, una destrucción total de toda la zona de la del vieja producción de sal que ese representa. Yeah. Las chinampas, visión de 61, de 81, poco cambiado, pero fines de 90 era así, mucho más baja. Y Bill Sanders, aquí con el CALNEC, era tan triste. Yo conocí a Bill muy bien, no fue un hombre muy emocional, pero tenía ganas de llorar en esta visión de las chinampas donde él trabajó en los años 50. Chinampas muertas. Aún en 66 había así, en Tláhuac. Bueno, así, bueno. Bueno, necesitamos muchas más investigaciones, mucho un plan, una estrategia para la arqueología, pero también una estrategia para encontrar otras maneras de información, otras vías de información. Entre ellos sería la etnoarqueología. Y en este tema, en los próximos días, voy a hablar más en detalle, pasado mañana y el jueves, sobre maguey, sal y etnoarqueología, y maguey mañana, y sal y los recursos acuáticos en el día jueves. Muy bien, gracias para su atención. Bueno, tenemos tiempo para preguntas, comentarios que quieran hacer al doctor Parsons. Quien desee tomar la palabra, solo levante la mano, le llevamos el micrófono. Sí, anímense. Lamento la calidad de mi español. A lo largo de hablar, baja más la calidad. Pero ojalá que es entendible. Parece que todo estuvo muy claro, ¿verdad? No hubo absolutamente ninguna duda, lo cual pues habla muy bien del ponente y también muy bien de la audiencia, ¿no? Hay un asunto, doctor Parsons. ¿Qué entienden ustedes por tlatel? ¿Por tlatel? Sí. Ah, tlatel es, bueno, para mí tlatel quiere decir montículo. Las palabras son iguales. Y solo uso tlatel porque es una palabra muy usada por los campesinos que encontrábamos durante el trabajo en el campo. Y tlatel es una palabra, obviamente, de origen náhuatl, y no se usa, según yo sé, en cualquier otra parte, ni de México, ni del mundo. También tepalcate es otra palabra muy mexicana, muy náhuatl. Cuando empecé a trabajar en Perú, por ejemplo, usé esta palabra, de tepalcate, y nadie sabe de qué estaba hablando. Usa ahí y en muchas otras partes tiesto, ¿no? También tuvimos un problema acá en México con esa palabra de tepalcate, porque hay otra palabra, tepocate. Ustedes saben qué es tepocate. Tepocate es la forma immature de la rana. Entonces, cada día
tuvimos que explicar a los campesinos qué hicimos. Andamos buscando tepalcates. Ah, se ve ahí, se encuentran mucho allá en el Hawái, por abajo. Entonces, ya. Yeah. Pero regresando al tlatel, para mí siempre quiere decir montículo. Me refiero al problema que tenemos los que estudiamos algo de las toponimias, con el caso de Tlatelolco, ¿no? Que es un lugar del Tlatel, del Tlateli, y que curiosamente es un nombre anterior a la refundación en la época de los mexicas, era Xaltelolco en lugar de Tlatelolco, ¿no? El Tlatel de arena. Pero los tlateles son artificiales o naturales. Sí, son artificiales, sí. Hechos ad hoc para aumentar el nivel. Y bueno, el asentamiento, ¿no? Ya. Y son conservados por la presencia abajo de arquitectura. Uh-huh. Especialmente si la arquitectura tiene piedra, muros o pisos de piedra, se conserve un poco mejor a pesar de la agricultura. Y entonces, con el tiempo, con los siglos, produce un montículo, ¿no? O un tlatel. Sí, sí, completamente artificial. Completamente artificial, ¿verdad? Okay. Y la otra pregunta, pues, es un poco el grave problema que nos estamos enfrentando con el proceso, entre otros, el proceso de urbanización, que yo lo veo, francamente, ya como algo fatal, de cómo poder hacer una excavación en un lugar donde ya hay habitaciones, donde la gente no quiere tener a los arqueólogos ni nadie porque tienen piensan que peligrosamente van a remover sus asentamientos que muchos de ellos son irregulares, ¿no? Y pues para eso, como usted dice, doctor Parsons, pues lo dejamos a la imaginación y el conocimiento de los jóvenes, ¿no? No sé cómo podríamos hacer una excavación sin destruir las habitaciones que se encuentran en la parte de arriba. Yo espero que algún día encontremos algo así ultra sofisticado y tecnológicamente avanzado que nos apoye, pero pues no sé si acá ya visitó Calislahuaca recientemente, después de haber sido uno de sus primeros viajes al Valle de Toluca. El problema que enfrentó Michael Smith y que tuvo mucha suerte en que algunas de las personas sí entendieron lo que él quería hacer y le lo permitieron. Pero pues yo lo veo como algo sumamente lamentable, no desde el punto de vista de la información para poder reconstruir con más acuciosidad el pasado prehispánico en unos mapas tan extraordinarios como los que usted presentó, sino también desde el punto de vista ecológico, ¿no? Para mí es un problema en este momento insalvable. Hace años yo publiqué un artículo en una publicación del Instituto de Investigaciones Antropológicas de UNAM, con sugerencias de cómo hacemos una estrategia para la arqueología del futuro, enfrentando tanta destrucción del tipo que hemos hablado. Una sugestión que tenía en ese artículo fue basado en, a pesar de la urbanización actual, como hemos visto en algunas de las imágenes, hay cortes, hay zanjas, hay cortes de construcción, perfiles en zanjas, a veces son milpas abiertas en el centro de la ciudad. Hay cementerios, hay panteones en el mero centro de México. Fui una vez con Evelyn Rattray y otros a varios cementerios en la zona de Azcapotzalco buscando restos clásicos. No encontramos, pero encontramos en los panteones muchos restos aztecas, o sea, del posclásico tardío. Entonces, mi sugestión en ese artículo fue en la ENA o en la universidad o en otra institución
que tenía estudiantes, fuente de labor barato, ¿verdad? Fuente de con poco costo, ¿no? Los estudiantes trabajan al barato. Entonces, con la energía y la presencia de estudiantes, algunos de ellos de la Ciudad de México, de Toluca, de otros centros urbanos en la zona, en una forma sistemática, en forma de curso, podrían, con la ayuda de fotos aéreas y otro tipo de guías, de otros mapas, podrían caminar sistemáticamente a lo largo de las calles, observando los perfiles de las zanjas, los panteones, los otros cortes de construcción, en una manera sistemática, a lo largo de tiempo, bajo la supervisión de un maestro, un profesor, que a lo largo del tiempo, con la acumulación de datos de ese tipo, posiblemente tendremos algo, ¿no?, de interés. Entonces, nadie seguía mi sugestión, pero todavía es una sugestión. Felicidades por esta conferencia que, por lo que hemos visto, resume pues el trabajo de muchísimos años. Estos mapas es un concentrado de toda esta experiencia y de todo este trabajo realizado durante todo su tiempo aquí en México. Tengo dos comentarios. Uno, frente a los mapas que usted presentó, tenemos mapas del formativo, del clásico, del posclásico, con varios puntos negros. Y usted se refería a una de esas preguntas: ¿cómo interpretar estos mapas? ¿Qué significan estos puntos negros? Precisamente mi pregunta tiene que ver con este asunto. ¿Cuál es el criterio que, desde su punto de vista como arqueólogo, puede distinguirse lo que es un área urbana de un área rural, ¿no? ¿Esos puntos son centros de concentración o son sitios arqueológicos? Y si el criterio de urbanismo incluiría asentamientos compactos o un conjunto de un aglomerado de esos sitios arqueológicos. Sí, son preguntas muy importantes y obviamente todavía no tenemos respuestas completas, ¿no? Tengo mucha confianza de que lo que observamos en la superficie representa algo que pasó ahí mismo, con pocas excepciones. Con las pocas excavaciones que tenemos allá en Amecameca de Tolstoy, de Temamatla por Serra, en nuestro caso de Jico y de Raúl García en muchos lugares, Azcapotzalco, Jico, otros lugares, ni hablar de Teotihuacán, hay suficiente prueba por excavación de que existe arquitectura, otros restos por abajo, especialmente en zonas no erosionado, como en donde hay suelos profundos, allá cerca de Chalco, Jico, esta zona. Y en muchos casos hemos encontrado en la superficie de sitios no excavados, muchos sitios no excavados, restos de artefactos de función claramente doméstico, manos metates, este tipo de artefactos que seguramente tienen que ver con la vida doméstica, ¿no? Aunque en ciertos casos no es tan claro. Entonces, en muchos de esos puntos negros en las mapas, no estamos muy seguros de la función todavía. Tenemos puntos, tenemos clasificación de varias diferentes clasificaciones. Todos son basados en asunciones no totalmente probadas.
Entonces, la función, por ejemplo, de esos tepalcates de impresión textil, a veces se encuentran en cantidades de casi 100% de una concentración de ese tipo. Obviamente no tienen que ver con la vida doméstica, ¿verdad? Entonces, en ciertos casos, es un ejemplo extremo, estamos tratando de actividades muy especializadas. A veces entendemos mejor que otros qué función tenía, pero en muchos casos estamos en busca de la función de sitios. Ya han desaparecido muchos de los sitios. Entonces, en muchos casos, 80% de los casos, nunca podemos regresar. Pero, a la misma vez, tenemos ejemplos ya conservados de sitios que todavía existen, y que con una buena estrategia, una serie de preguntas aptos, adecuados, podríamos hacer investigaciones más a fondo, aplicables a muchos otros sitios ya desaparecidos. Entonces, es la esperanza. Y con la ayuda de los viejos fotos, de los viejos fotos aéreas, de los datos etnográficos, etcétera, y los datos históricos y etnohistóricos, sí podemos dar un poco de carne al esqueleto, ¿no? Como digamos. Pero todavía estamos casi empezando con ese. Hemos hecho, bueno, ese trabajo de producir esos mapas fue un trabajo, ¿no? Y yo pasé muchos años de mi juventud en ese trabajo. Era un poco duro. Pero es nomás la etapa primera o segunda. Bueno, la primera etapa era pasó en los años anteriores, ¿no? 50, 80, 100 años antes, con la construcción de la cronología cerámica, de un conocimiento de la arquitectura, etcétera, todo eso, que hicimos Gamio, Valiant, muchos otros arqueólogos de los 20 hasta 50, Noguera, Armillas, etcétera, Lorenzo, muchos nombres. Y nuestro trabajo, según mi pensamiento, era la segunda etapa. Hemos entrado en la tercera etapa, obviamente, con las excavaciones en Jaltucán, en Otumba, con el trabajo de Charlton, de Nichols, y de muchas otras excavaciones, de Serra, etcétera, de Tolstoy. Hemos entrado en la tercera época, y con la ayuda de las investigaciones etnográficas que yo he hecho en parte, pero otros como Teresa Rojas ha trabajado mucho con las chinampas y otros aspectos de la agricultura prehispánica, según las fuentes etnohistóricas principalmente. Entonces, todo eso tiene que ver con la tercera o la cuarta época, ¿no?, de las investigaciones. El problema es que de joven yo olvidé, o no pensé, en la tremenda destrucción de los recursos arqueológicos. Siempre de joven usted piensa que tiene todo el tiempo en el mundo, ¿no? Y he visto la desaparición de los recursos, o la mayoría. Entonces, no tenemos la ventaja ahorita que nosotros tuvimos de esperar más tiempo, porque ya no queda tanto tiempo para hacer las investigaciones. Pero a pesar de ese, hay otras posibilidades del tipo que mencioné antes, de trabajar sistemáticamente con las zanjas, con los cortes, con los panteones. Bueno, ya.
a partir de la mirada actual de los estudios que llevados a cabo en tanto tiempo y considerando pues las distintas preguntas desde hoy, luego de tantos años de investigación y con base en pues esta perspectiva integral de la Cuenca de México y tomando también la perspectiva de la etnografía y pues multidisciplinaria, que ¿cuál sería pues tu opinión de el papel de los del recurso acuático en términos de la parte sureña más favorecida por esta gran cantidad de agua que baja de los volcanes nevados? Bueno, tenemos el antecedente del trabajo de varios, pero específicamente del de Niederberger en la parte sur de la cuenca. ¿Cuál sería actualmente tu idea de este papel de los recursos lacustres en el sur ahora y de qué papel está jugando el recurso acuático de los lagos en la parte norteña? Uh-huh. Una mirada desde ahora. Yeah. Y felicitaciones por este trabajo. Yeah. Tan importante y tan interesante y las sugerencias. Obviamente el agua, como han dicho mucha gente, es el recurso crítico de nuestro mundo. Tanto en tiempos antiguos, pero quizás especialmente en la actualidad, ¿no? La escasez del agua y el acceso al agua es un problema de nuestro tiempo de alta grado. Y como ustedes, tan cerca a un gran consumidor de agua, o sea, la Ciudad de México. Ustedes en esta zona de Toluca han desaparecido muchas zonas pantanas, manantiales y todo eso para proveer agua a la Ciudad de México en los últimos, 50, 60 años. Obviamente, y como voy a decir creo que el día jueves, los accesos a los recursos acuáticos, no solamente en el sur de la cuenca, sino también en el lago Texcoco y en el lago de Zumpango-Jaltocan, en el norte, fue muy importante. Tenemos evidencias etnográficas y arqueológicas. Y en parte también históricos. Había, por ejemplo, en el centro del lago de Jaltocan, un gran manantial, Ojo de Agua se llama, ¿no? Y otros manantiales en el cerro de, ¿cómo se llama? Allá arriba de Venta de Carpio, allá arriba de Tepexpan. ¿Cómo se llama ese? Chiconalta. En el cerro Chiconalta había, y todavía hay en ciertos casos, manantiales que, según las investigaciones de un joven arqueólogo, Christopher Moret, Morhart, han encontrado restos de chinampas en el lago de Jaltocan, alimentado por canales que venían de los varios manantiales que he mencionado.
Y también hay indicaciones de la importancia del pescado, de los patos, de los insectos acuáticos y de otros recursos, las algas, y no solamente en el lago Texcoco y Chalco Xochimilco, sino también en Zumpango, Jautocán. Entonces, parece que toda esa zona de las lagunas fue un mundo que tenía importancia económica básica desde el arcaico precerámico hasta, hasta el siglo XIX y principios del siglo XX. Hay descripciones de la venta en mercados en México en los años 20, 30, 40 del siglo XX, de la venta de esos productos, y en ciertos casos hasta más recién. Entonces, a pesar de la importancia obvia de la agricultura de riego, de temporada, de temporal sin riego, y de las chinampas en las zonas pantanosas, a pesar de la importancia muy alta de ese, también había, en mi opinión, una importancia quizás igual o más o menos igual de los recursos acuáticos, especialmente, no estoy hablando ni de pescado ni de patos, sino de insectos y algas. Producción, pero en cantidades casi imaginables, según fuentes que he leído de Peñafiel y otros autores del siglo XIX, fines del siglo XIX. Empezando con Humboldt, ¿no? Principios del siglo XIX. La cosecha de los insectos acuáticos era tremendo, hasta el punto en que se usó en mediados del siglo XIX como fertilizante para la producción agrícola. La cosecha de insectos acuáticos en cantidades de toneladas. Entonces, bueno, no sé exactamente si tengo respuesta a la pregunta. Obviamente, ese mundo acuático nunca vamos a ver otra vez. Bueno, según estoy pensando ahorita. Aunque hay ciertos atentos, ¿no? Yo he visto las lagunas artificiales, Nabor Carrillo y otros en el lago de Texcoco, en unas zonas protegidas, a lo menos antes del aeropuerto. hay lagos ya artificiales de aguas negras, son de aguas negras. Hay indicaciones de hay posibilidades de reconstruir algo, ¿no? En base de ese, aunque no tengo mucha confianza en ese, pero he visto caminando por la superficie del lago de Texcoco que hicimos en 2003, había montones de pájaros, incluyendo haciendo sus nidos. Con sus huevos y todo, viviendo en ese ambiente. Me dio mucho sorpresa ver ese. Entonces, yo he visto en los alrededores de Xico, en el lago Chalco, en lagunas de agua negra, tules y pájaros. No sé cómo viven ahí, pero sí viven. A lo menos, no sé cuánto tiempo viven, pero viven. Entonces, qué sé yo, posiblemente hay posibilidades, a pesar de todos los cambios de drenaje, del uso de agua para otros propósitos, para los grandes problemas con el agua negra y todo eso. Bueno,
y tengo la impresión muy fuerte de que el uso actual y en el futuro de los recursos acuáticos sería para alimentar a la gente, ¿no? Para su consumo diario y, bueno, con otros usos también, usos urbanos. Entonces, y los recursos acuáticos de la zona de Toluca están dedicados a ese también. Entonces, estoy un poco pesimístico, pero siempre hay, no he abandonado completamente la idea, ¿no? De una reconstrucción parcial de un mundo ya perdido. Yeah. Gracias. Antes de finalizar, yo quisiera hacer un comentario. A mí me parece que desde la perspectiva de las ciencias sociales y concretamente en lo que tiene que ver con la administración pública, hay una cuestión en la que hay un gran faltante desde mi punto de vista, y es que precisamente se soslaya el conocimiento que se tiene ya del territorio por parte de la academia, concretamente en estudios como los que usted ha señalado, doctor. Pero a mí me parece que también en la protección de este patrimonio, digamos, de este objeto de estudio, lo que se puede observar es una responsabilidad compartida. Y quiero decir, por ejemplo, en el Estado de México hay una normatividad específica para la elaboración de los planes de desarrollo urbano municipal. Y en esta normatividad se establece un periodo determinado de consulta pública. A mí me parece que instancias académicas, y bueno, hablando aquí del papel que tienen los estudiantes como la responsabilidad que tienen de la protección de este patrimonio, pues yo creo que es el momento en el que se puede incidir. Entonces, bueno, yo quisiera a ustedes jóvenes pues hacerles una invitación, pues primero para que conozcan la normatividad que rige la elaboración de los planes de desarrollo urbano, que finalmente eso es el instrumento legal que da lugar a la ordenación de la ocupación del territorio, y en segundo lugar a que, bueno, sus lugares de origen en aquellos sitios que son de interés arqueológico, pues pudieran hacer planteamientos precisamente en ese periodo de consulta pública. Créanme que yo creo que no es solamente la cuestión del objeto de estudio desde el punto de vista de la arqueología lo que es su responsabilidad, me parece que también hay una responsabilidad social, y creo que en ese punto es donde se puede incidir. Y bueno, con eso terminarían las preguntas, solamente comentario. Y doctor Jeffrey Parsons, le comentaba que para nosotros es un honor tenerlo por aquí. Y hace un año iniciamos una tradición aquí en el Colegio Mexiquense que consiste precisamente en que visitantes distinguidos, como es el caso, pues nos regalen algún comentario. Y yo quisiera pedirle respetuosamente, doctor, nos haga favor precisamente de designar este libro, de poner algún mensaje para la comunidad del Colegio Mexiquense. Es un libro pequeñito, como puede ver, de formato sencillo. Ah, tengo. Entonces, ¿debo firmar? Si nos regala un comentario, un mensaje para la comunidad del Colegio Mexicano. Ah, sí. ¿Aquí? Sí, por favor.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Si me permite, a nombre de la comunidad del Colegio Mexiquense, quisiéramos hacer entrega de este reconocimiento, doctor, y agradecerle nuevamente su generosidad al compartir con nosotros su conocimiento sobre nuestro territorio y nuestra historia. Muchísimas gracias. Gracias. Pues gracias a todos por su asistencia y pues esperemos verlos en el curso especializado que dictará el doctor Parsons. Empieza este 31 de octubre, pasado mañana. Es dos de las sesiones. La primera, la etnoarqueología y su rol en la interpretación arqueológica. La segunda, el aprovechamiento del maguey. Y el día 1 de noviembre, las sesiones 3 y 4 con etnografía arqueológica de la producción de sal y utilización de recursos lacustres en la Cuenca de México. Si están interesados, pueden inician las actividades a las 9:45. En los carteles hay más información o pueden acercarse también con nosotros. Pues hasta pronto y gracias. Gracias.